la risa o el llanto. Hoy no tenemos color, pero tenemos a un genio, a una aventura, un momento. Quiero Recio nos invita a un viaje por la Europa del Este para que entendamos cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos sufriendo una guerra que nos afecta a todos. La historia que nos cuenta es absolutamente real y está plenamente documentada. Austria, Ucrania, Rusia, Polonia, Alemania, Francia y hasta España marcan nuestro recorrido con una selección de música clásica de estos países y también con una selección de danzas folclóricas ucranianas. Es digno destacar la apoteosis final, donde el protagonista tiene que elegir entre el amor y la muerte. La creación artística del actor es impresionante y nos anuncia un final impactante. Remarcar que este artista estará 1 hora y 10 minutos en escena, sin un instante de descanso, para trasladarnos a un mundo del pasado que contiene muchas respuestas para el mundo del presente. Eros Recio, el genio, el artista, el rey del abrazo, de la sonrisa, de la esperanza, hoy es el rey de Ucrania, un rey cargado de energía y de pasión, que nos invita con su arte a la más seria y profunda reflexión. Eros, el rey del arte, el rey de Ucrania, con todos nosotros.